elecciones y vamos a ver en qué términos, vamos a compartirlo, en qué términos. Acá está el Pampa, un gran goleador, además un gran tipo. La imagen del Chino Benítez, técnico interino de Estudiantes de La Plata. Belucci, Cerutti, el Pocho, engancha. Remata, pega en Braña, le queda a Paulo Díaz. Va a colocar el centro, no llega Nico Blandi, aparece Belucci para empujarla. Y allí la anotación, lo seguía de cerca Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo. 14º grito con la camiseta del Ciclón para el jugador de 34 años. No convertía desde el pasado 6 de julio en el partido ante Melec por la Copa Libertadores, también como visitante. Mariano Pavone, Facundo Sánchez. El remate tapa Nico Navarro, devolviendo como marca el manual para el costado. De nuevo, alejando el peligro. Fernando Zucchi, lindo remate del ex Godoy Cruz y Boca. Se iba cerca. Las indicaciones del Chino Leandro Benítez. Al segundo tiempo, Facundo Sánchez. Fernando Zucchi va a superar a Pichi Mercier. Gran pase para Juan Fernández Otero, va el colombiano. Pelota adentro y llega el tanque Pavone para gritarlo de esta manera. Tercero desde su regreso al pincha, primero en este torneo. Los dos anteriores habían sido en el mismo partido por Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí. Aquí está el gol de Estudiantes. Trabajaba de otra manera Matosas, no como lo hacemos nosotros acá en Estudiantes. Eso fue lo que dijo la Bruja Verón, el presidente del pincha, ante la salida de Matosas. De Sábato derribaba a Merlini, luego le entraba con mucha dureza a Franco Musis, el jugador de San Lorenzo pedía el cambio, retirado entraba Facundo Quiñón. Paulo Díaz para Bautista Merlini, la apertura con Fernando Belucci, el centro, Nico Blandi de cabeza, lindo golpe de cabeza y gol de San Lorenzo, primero en el campeonato para Blandi. ¿Te recuerdan ustedes? Jugó en Boca y en Argentinos, suma 42 goles en 109 partidos con la camiseta del Ciclón, casi. Tratando de acercarse al gol cada dos partidos en promedio. Cabecea Paulo Díaz, Belucci. Qué inteligente y qué buena pegada tiene. Las dos virtudes del ex hombre de River y Newell's. Su último doblete había sido en octubre del 2014 con la camiseta del Bursaspor de Turquía. Por la Liga, en el fútbol argentino hay que remontarse a octubre del 2017, cuando con la camiseta de River le hizo dos goles a Lanús. Triunfo de San Lorenzo sobre Estudiantes 3-1. Ganó el equipo del Pampa Biagio. Y señor, forma interina, pero hoy es su equipo.